Damas y caballeros, dando realce a esta significativa ceremonia, entonaremos el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, seguido del himno nacional de la República del Perú. Él dice finalmente es que en realidad en la parada no están desalojados, dice, eso es mentira, yo fui a hacer una expresión popular. Acto seguido, se procederá con la ocasión de ofrendas florales. Ofrenda floral, a cargo de la Logia de Masones Francisco de Miranda, número 109, representada por el venerable maestro Eugenio Artaza Llona. Ofrenda floral, a cargo de la Municipalidad de Miraflores, representada por la regidora señora Franca Rey Camino. Ofrenda floral, a cargo de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, representada por el excelentísimo señor embajador Alexander Yáñez de Luz y personal diplomático. Damas y caballeros, tengo el honor de anunciar las palabras del venerable maestro Eugenio Artaza Llona, de la Logia de Masones Francisco de Miranda, número 109. En el budismo tibetano existe un claro concepto que se llama la impermanencia. Esto es que la vida no es continua. No es que simplemente el ser humano nace, crece, se reproduce y muere en un sentido irreversible y en una sola dirección. Por el contrario, el hombre vive constantemente en un ciclo de muerte y renacimiento. Y no se refiere aquí solo al concepto ya conocido de la reencarnación, sino más bien a que este ciclo de muerte y renacimiento se vive en esta misma vida repetitivamente y traspasa nuestro tiempo físico.
Por ejemplo, se muere a una etapa cronológica de la vida, como es la niñez, para renacer en otra que es la adolescencia, que lleve el aporte de esa niñez y agrega a esta nueva etapa nuevas vivencias, conocimientos, búsquedas y semillas para la siguiente etapa de vida. Algunos también mueren a una vida de complacencia o indiferencia con su entorno para renacer como ciudadanos conscientes de los defectos de su medio y buscadores activos de su cambio para mejor. El respetable hermano don Francisco de Miranda y Rodríguez nació un día como hoy, como ya se dijo, hace 263 años, y desde su nacimiento no dejó de morir y renacer. La historia ha fijado su muerte física en el año 1816 en Cádiz, en España. Lo que la historia también registra, pero comunica con menor éxito, es que don Francisco de Miranda no ha dejado de renacer desde que fue alumbrado e incluso después de su muerte física. Este soberbio espíritu libertario de pueblos y de mentes murió a su vida acomodada de hijo de un comerciante de origen español y renació en un militar que peleó por la libertad en 4 continentes. Murió a una visión fraccionada de lo que era el mundo y la política colonial y monárquica para renacer en un ser cosmopolita con una perspectiva asombrosamente prematura para su tiempo, la de una visión global del mundo, en la que la Constitución Integral de los Derechos del Hombre es inherente a su esencia, sin distinción de razas, linajes o culturas. Don Francisco de Miranda murió como hombre para renacer como semilla de muy gratos frutos, semilla de héroes libertarios de la masonería latinoamericana, de estadistas vanguardistas, de ciudadanos responsables de sus destinos, de amantes del respeto a derechos que no dependen de terceros, pues viven en la constitución misma de un hombre que merece libertad, igualdad y justicia por su sola condición de ser humano. Miranda es semilla de organizaciones y personas que son libres de expresar y buscar hasta con sus vidas físicas sus más nobles ideales, todo en favor de los suyos y de su comunidad. Como ejemplo de este semillero, el día de ayer, 27 de marzo, nosotros, la Logia Francisco de Miranda, parte de la Gran Logia del Perú, celebramos 41 años de la fundación de nuestra benemérita y respetable Logia Simbólica. Hoy día, con algunos de sus miembros, nos hacemos presentes para rendirle homenaje en señal de agradecimiento por su ejemplo como espíritu inspirador de muchos gratos frutos. El año pasado celebramos también los 200 años de una semilla que don Francisco de Miranda contribuyó a que brote gracias a los esfuerzos de su vida llena de logros y motivaciones. Esta semilla fue la Constitución de Cádiz, más conocida como la Pepa, que era redactada y promulgada a escasos 12 kilómetros de la prisión que encerró su cuerpo hasta su muerte, una constitución que por primera vez reconocía la soberanía nacional, que reconocía que el poder provenía del pueblo, que establecía la separación de poderes del Estado, que señalaba en su artículo 173 que el rey ya no era el titular del poder soberano, sino que se encontraba limitado y sometido a la constitución que debería jurar guardar. Una constitución que expresó por primera vez la protección del derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la prohibición de detenciones arbitrarias, la inviolabilidad del domicilio, la abolición de la tortura como pena corporal, etc. Una semilla de Francisco de Miranda que bien podríamos decir contenía todo el ideario que irónicamente llevó a Miranda a prisión, pero lo liberó a la gloria eterna. Don Francisco de Miranda, padre de la libertad de América y de la masonería latinoamericana, ahora para nosotros es un fruto activo, productivo, ejemplo para personas protectoras de lo bueno y sano que hay en nuestro entorno. Ejemplo de seres agradecidos con quienes han hecho posible que hoy disfrutemos de los derechos que nos amparan, pero principalmente de actores que, dejando de lado comodidades, prejuicios o egos, son capaces de actuar para continuar los cambios que nuestra sociedad requiere. Así estaremos de esta forma actuando, honrando la memoria de vidas ejemplares como la de don Francisco de Miranda y Rodríguez. A él, nuestro homenaje y respeto. ¡Viva don Francisco de Miranda! Gracias. Acto seguido, escucharemos
Las palabras de la señora Franca Rey Camino, regidora de la Municipalidad de Miraflores, en representación del señor alcalde. Traigo el saludo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, y estamos reunidos el día de hoy para homenajear la vida y ejemplo de Francisco de Miranda. Su valeroso accionar personifica con justicia el testimonio de una época fundamental en la historia de la región americana. Dicho testimonio nos acompaña hoy en esta ceremonia, pero también nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Miraflores es un distrito que se enorgullece de brindar diario tributo a hombres y mujeres que han trascendido en la historia a través de sus calles y espacios públicos. En el caso de Francisco de Miranda, dicho tributo se materializa en el hermoso parque que hoy nos recibe. Ahora el reto que se presenta ante nosotros es que las nuevas generaciones conozcan el motivo de este homenaje. De nosotros depende, como autoridades, como vecinos, como padres de familia, que nuestros niños y adolescentes sepan que detrás de estos nombres hay ejemplos de valentía, de humanidad y de entrega, y que las lecciones que ellos nos han dado siguen vigentes hoy para los retos que nos toca enfrentar como ciudad, como país y como región. Muchas gracias. Tengo el honor de anunciar las palabras del excelentísimo señor Alexander Yáñez de Luz, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a la Municipalidad de Miraflores, al señor alcalde Jorge Wells y señora regidora que lo representa el día de hoy. Agradecerle también al honorable cuerpo diplomático que nos acompaña, los agregados militares, a la logia Francisco de Miranda 109, a los músicos militares, a la banda, a la organización de parada y a los vecinos y compañeros que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, primero hay que decir que Miranda nació el día de mañana, el 28 de marzo, ¿no? Solo que por razones de la fiesta de Semana Santa era necesario hacer el evento el día de hoy, el día 27, pero efectivamente nació el 28 de marzo. En segundo lugar, decirles que traigo el brazalete del 4 de febrero de la rebelión militar que nuestro comandante presidente Hugo Chávez liderara, y que en esencia tiene los colores de la bandera que Miranda fundó, amarillo, azul y rojo. Miranda, para los que no lo saben, y es bueno decírselo a los peruanos, quizás es el venezolano más peruanista que hubo en nuestra historia. En primer lugar, porque él tenía una idea de la fundación de una gran nación en estas tierras americanas. Él la llamó Colombia, Colombia la Grande, que iba del río Bravo, el sur del río Bravo, hasta la Tierra del Fuego. Y decía Miranda que esa gran nación tenía que ser gobernada por un Inca, por un Inca. ¿Por qué Miranda habrá dicho eso? Él tenía dentro de sus escritos la certeza de que era necesario hurgar sobre la historia de estas tierras para encontrar allí la verdadera razón de la unidad y de la independencia. Y no era sino a través de la historia de la propia América que ésta iba a consolidar su unidad y concretarse en una gran nación, en un gran bloque de poder. Por eso es que Miranda decía que debía ser un Inca. ¿Qué más grande que la historia de los Incas en esta América nuestra, de los pueblos originarios? Esa gran cultura, gran desarrollo político, tecnológico y militar. Así que Miranda entonces planteaba dos elementos centrales. El primero, la identidad de América, y para ello era necesario hurgar en la historia. Había que lograr esa identidad creando lo que él denominaba la diferencia o la conciencia de la diferencia. Es decir, el americano meridional debía diferenciarse del español. América era una cosa y España era otra. Y había que crear esa conciencia de la diferencia para generar identidad. Identidad. Y en segundo lugar, el tema de la unidad territorial. No era posible
establecerse como gran nación si no existía unidad territorial. Todos estos principios fueron posteriormente tomados por el libertador Simón Bolívar, y justamente una vez más, desde el Perú, el 7 de diciembre de 1824, Bolívar convoca el Congreso de Panamá, inspirado en las ideas de Miranda, la idea de unidad continental. Así que una vez más el Perú tiene mucho que ver en estos temas históricos. Pero les digo más, como lo he comentado en algunas otras conferencias, resulta que cuando se declara la Primera República en Venezuela en 1810, el 19 de abril, ahí se firma un acta al año siguiente, que es el 5 de julio de 1811, y resulta que esa acta de independencia está firmada por un peruano que se llama José de Sata y Busi, nacido en Azángaro, poco conocido en el Perú, pero que tuvo una presencia importante en la independencia venezolana. Y parte de la significación del brazalete que yo llevo hoy con los colores de la bandera tienen dentro de su esencia a José de Sata y Busi, porque el Congreso Constituyente de 1810 forma una comisión que está integrada por tres personas: Francisco de Miranda, Lino de Clemente y José de Sata y Busi. Y la comisión tiene el mandato del Congreso Constituyente de crear los símbolos patrios de Venezuela. O sea que en los símbolos patrios de Venezuela está el espíritu del Perú, a través de José de Sata y Busi. Esto es bueno que ustedes lo sepan, los peruanos que no lo saben, y que lo promuevan y que lo defiendan, porque el Perú, como creo yo, personalmente creo, que se dice erróneamente, llegó tarde a la independencia, no es así. Ya Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en su carta a los españoles americanos, quien conoció a Miranda en Londres, por cierto, Miranda leyó esa carta y seguramente alguna inspiración tomó del sacerdote jesuita Vizcardo y Guzmán para escribir las cosas que escribió en su grande obra, legado y patrimonio histórico de la humanidad, como son las obras colombeyas escritas por Francisco de Miranda. Así que desde los orígenes mismos de la era republicana, ya el Perú estaba presente a través de Vizcardo y Guzmán, a través de Sata y Busi, y por supuesto eso representa un acervo histórico para la construcción de la identidad americana y de la unidad de nuestras tierras. Pero no debemos quedarnos solamente en los elementos históricos, sino que tenemos que irnos a los elementos presentes y futuros, porque efectivamente en el año del 2012 nace en Venezuela, en Margarita, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que es una organización que, si analizamos el pensamiento de Vizcardo y Guzmán y de Miranda, precisamente se orienta en ese sentido, a conformar una gran instancia nuestroamericana, como diría José Martí, una gran instancia que consolide los principales valores de la América Latina y el Caribe y se establezca como un verdadero centro de poder para conformar lo que debe ser en el futuro el mundo nuestro, el mundo cambiante, el mundo globalizado, cuya característica central tiene que ser la pluripolaridad y la multicentridad. Parte de esa pluripolaridad y de esa multicentridad debe ser la América Latina y el Caribe, y quizás hoy, con la UNASUR, con el MERCOSUR, con la CELAC, con Petrocaribe, con el ALBA, nos estamos acercando cada vez más a ese legado histórico que nos ha dejado Francisco de Miranda. Así que agradecido por la presencia de todos ustedes el día de hoy, y rindamos siempre, haciendo también caso a aquel dios mitológico romano, el dios Jano, que tenía una cara mirando al pasado y una cara mirando al futuro, para seguir construyendo en esta nuestra América un gran centro de unidad, un gran centro de desarrollo, un gran centro de decisiones trascendentes en este mundo que necesita hoy, más que nunca, de paz, de tranquilidad, de desarrollo y de inclusión social. Muchas gracias a todos. Acto seguido, el señor oficial jefe de línea invita al excelentísimo señor Alexander Yáñez de Luz, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, a despedirse de la bandera de guerra del Perú y le solicitará el permiso correspondiente para dar concluida la ceremonia.
Damas y caballeros, la ceremonia ha concluido. Se agradece la asistencia de los distinguidos invitados.